With the third pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain. Ojito, ¿qué habría pasado si Pau Gasol nunca hubiera sido traspasado de Atlanta Hawks a Memphis Grizzlies en ese draft del año 2001? ¿Habría cambiado la historia? Pues quédate hasta el final para descubrirlo. Muy buenas a todos, soy Eric, estamos con un vídeo especial, una simulación de la carrera de Pau Gasol en el hipotético caso de que Atlanta Hawks jamás se hubiera decidido traspasar su pick a los Memphis Grizzlies por Sharif Abdul-Rahim. ¿Qué habría pasado? Sin duda la historia hubiera cambiado por completo. Así que vamos a hacer una simulación en la que la máquina va a decidir absolutamente todo. No vamos a ser partícipes en las elecciones que va a hacer Pau Gasol, de si decide renovar o no, o si el equipo decide traspasarle o no. Así que la simulación va a ser en ese sentido más real, porque no vamos a participar en ninguna de esas tomas de decisiones. Así que vamos a ver qué sucede. Pues amigos, en la temporada 2001-2002, esta será la plantilla, el quinteto que tendrían los Atlanta Hawks con Pau Gasol, sin haber sido evidentemente traspasado a Memphis Grizzlies. Tendríamos a Jason Terry, Matt Maloney, Alan Anderson, Tony Kukoc, Pau Gasol y sexto hombre, Nazir Mohamed. Así que vamos a hacer que la máquina decida absolutamente todo, renovaciones, traspasos, etcétera. Es decir, nosotros no vamos a controlar absolutamente nada para que la simulación sea real y no afectemos nada en el futuro de la carrera de Pau Gasol. Así que vamos a descubrir pues qué terminará pasando con él. Primer año de All-Star y Pau Gasol evidentemente no ha participado. El MVP se lo llevaría la temporada 2001-2002 Shaquille O'Neal y el Rookie del Año se lo llevaría Gilbert Arena. Pau Gasol aparecería en el primer quinteto de rookies y evidentemente en el primer año pues Atlanta se quedaría fuera de los playoffs con un balance de 29-53 en cuanto a victorias y derrotas se refiere. Pau acabará la temporada promediando 17,1 puntos, 10 rebotes, 2,1 asistencia, 0,8 robos y 2,1 tapones por partido. Los Warriors ganarían el anillo esa temporada y se lo llevaría a Gilbert Arenas el MVP de las finales. Atlanta se llevaría el pick número 6 en el sorteo del draft, el draft del 2002 en el que va a estar Yao Ming. Atlanta elegiría en el pick número 6 a Caron Butler en el puesto de alero. El draft la verdad que ha sido una locura porque los Bobcats han elegido a Jay Williams en primera posición, Cleveland a Amar'e Stoudemire y en tercera posición Yao Ming ha acabado en Denver. Pau Gasol al acabar la temporada ya sería media 85 de cara a la temporada 2002-2003. Así que de cara a la temporada 2002-2003 este sería el quinteto que tendría Atlanta Hawks de manera automatizada. Ya os digo, yo no he hecho ningún fichaje ni nada. Así que tendríamos a Jason Terry, Paul Washburn, Caron Butler, Tony Kukoc, Pau Gasol y Brevin Knight como sexto hombre. Y ojito, porque este año Pau Gasol participaría en el All-Star Game de la NBA en el equipo de Kobe Bryant. Además, realizaría un partido de 7 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Mira, tiene una participación mínima, pero ya ha debutado en el fin de semana de las estrellas. Bueno, el MVP se lo lleva Gilbert Arenas. ¿Cómo está creciendo Gilbert, eh? Increíble. Nada que ver con la realidad. Y Pau Gasol ya entra directamente al segundo equipo NBA en su segunda temporada con los Atlanta Hawks. Atlanta de nuevo en esta temporada se quedaría totalmente fuera de los playoffs con un balance de 32 victorias y 50 derrotas. Por lo tanto, pues otro año en blanco. Y los Warriors de nuevo campeones. Nada, increíble. De nuevo Gilbert Arenas, el MVP. Y ojito, porque Atlanta tendría el pick número 3 del draft del 2003. Y ojo, porque Atlanta elegiría a Carmelo Anthony en la tercera posición. LeBron James acabaría los Bobcats y Dwayne Wade en los Sixers. Pau Gasol ya subiría a media 92. Así que fijaos el quinteto, ¿eh? Para la temporada ya 2003-2004, Jason Terry, Garrison Toscano, Caron Butler, Carmelo Anthony, Pau Gasol, Tony Kukoc. Si este equipo no entra en playoffs, de verdad que va a ser un fracaso tremendo. Pau Gasol repite en el All-Star Game de la NBA y además teniendo mucho protagonismo, ¿eh? 27 minutos, 15 puntos, 8 rebotes, un robo. Así que han ganado el partido, 114-102. Ojo que el MVP será Gilbert Arenas y ya no está en Warriors, está en los Grizzlies. Ojito al tema.
Pau Gasol repite en el segundo mejor equipo de la NBA. Y ojito, porque Atlanta entra en playoffs. Con un balance final de 48 victorias y 34 derrotas, entra como quintos de la conferencia este. Así que vamos a ver de qué son capaces en playoffs. Pues Atlanta ganaría la primera ronda 4-1, pero perderían 4-1 contra Chicago Bulls. Y por cierto, Clippers campeones de la NBA con un Dirk Nowitzki MVP de las finales, que estaban los Clippers. Por cierto, Michael Jordan se ha retirado en Phoenix Suns a los 41 años de edad. Atlanta tendría en este draft del 2004 la posición número 8 y también la número 19. Ojo, que Atlanta ha traspasado la elección que tenía ahora por los Seattle Supersonics y consiguen a Penny Hardaway. Pau Gasol pasaría ya a tener media 95 a los 23 años de edad. Pues amigos, esta es la plantilla que tiene Atlanta Hawks para esta temporada ya 2004-2005. Penny Hardaway, Garrison Toscano, Caron Butler, Carmelo Anthony, Pau Gasol y Tony Kukoc. Vamos a ver qué nos depara esta temporada. Pau Gasol no ha ido al All-Star Game de la NBA. Imagino que por lesión. Efectivamente, por lesión no ha podido acudir porque tiene una fractura en el tobillo izquierdo de 1 a 2 semanas de baja. Bueno, pues el MVP se lo lleva de nuevo Gilbert Arenas. Vaya manera de abusar, ¿no? Pau Gasol no aparece en ninguno de los quintetos del año. Pau Gasol acaba la temporada con 19,5 puntos por partido, 15,4 rebotes, 2,7 asistencia, 0,9 robos, 2,1 tapones. Lástima que se perdió muchos partidos por lesión. Y ojito, porque se le acaba el contrato esta temporada, ¿eh? Vamos a ver dónde acaba. Ya sabéis que yo no elijo su futuro. Los Atlanta Hawks acaban la temporada regular en playoffs de nuevo en la quinta plaza. Repiten con el año pasado con 43 victorias y 39 derrotas, con un 68% de química. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal estos playoffs. Pues Atlanta ganaría a los Chicago Bulls 4-1, pero perderían 4-1 contra los Orlando Magic. Finalmente, los Clippers ganan el anillo con un Dirk Nowitzki que de nuevo termina siendo el MVP de las finales. Atlanta tendría este año la posición número 18 del draft. Así que CJ Miles acaba en los Atlanta Hawks. Y ojito, porque Pau Gasol se ha marchado. Vamos a buscar y ver a dónde ha acabado. Porque de hecho Tim Duncan ha llegado al equipo, imagino que en la agencia libre. Pau Gasol pasaría a los Washington Wizards y ya tendría media 96. Así que amigos, en la temporada 2005-2006, esta será la plantilla que tendrían los Washington Wizards. Baron Davis, Dusty Francis, Paul Pierce, Maurice Taylor, Pau Gasol y Jahidi White. Vamos a ver qué tal se le da en la etapa de Pau Gasol en los Washington Wizards. Pues ojito, porque Pau Gasol volvería a no participar en el All-Star Game de la NBA. Y según veo por aquí, no parece que se haya perdido muchos partidos, ¿eh? Parece que ha jugado todo. O sea, que no lo han elegido. Gilbert Arenas será MVP de nuevo, una espectacular. Pau Gasol aparecería en el tercer mejor equipo de la NBA. Acabaría Pau Gasol la temporada con 22,3 puntos, 15,5 rebotes, 2,7 asistencia, 0,8 robos y 1,7 tapones. Y por cierto, este equipo ha entrado en playoffs como quintos de la conferencia, con un balance de 48 victorias y 34 derrotas. Washington Wizards pasará la primera ronda 4-3 a los Milwaukee Bucks y perderíamos contra Atlanta Hawks de Carmelo Anthony, donde estuvo Pau Gasol, 4-2. Y finalmente, Carmelo llevaría al anillo a los Atlanta Hawks. Los Wizards tendrían la posición número 20 del draft y elegirían a los Washington Wizards a PJ Tucker. Pau Gasol pasa a ser ya media 96 a sus 25 años. Y para la temporada 2006-2007, esta será la plantilla de los Washington Wizards. Baron Davis, Brent Barry, Chad Moncrief, Jahidi White, Pau Gasol, Alan Houston de sexto hombre. Pau Gasol sí volvería este año al All-Star participando en el propio equipo que él ha montado. Ojito, ¿eh? Sí, el capitán. El equipo de Pau Gasol y ha promediado 25 puntos, bueno, promediado no, ha realizado 25 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, un robo y ha jugado 29 minutos, ¿eh? Pero han perdido contra el equipo de Gilbert Arenas, 139-128. Gilbert Arenas, el MVP, otra vez. Pau Gasol estaría ahora en el primer equipo de la NBA y además aparecerá en el segundo mejor equipo defensivo de la liga.
terminaría la temporada promediando 29 puntos por partido, 20 rebotes, qué locura, 2,3 asistencias, 1,1 robos y 2,2 tapones por partido. Por cierto, rótula izquierda dislocada para Baron Davis durante toda la temporada, o sea que se la pierde. Estos playoffs lo vamos a pasar mal. Nos hemos clasificado en sexta posición para los playoffs, pero os digo, pinta mal, ¿eh? Sin Baron Davis pinta muy muy mal. Washington caería en primera ronda 4-3 contra Orlando Magic. Y los Memphis Grizzlies ganarían el campeonato de la NBA con Gilbert Arenas MVP de las finales. Qué locura de Gilbert Arenas, tremendo, ¿eh? Los Wizards tendrían en el draft la posición número 18 esta temporada. Marco Bellinelli acabaría en los Washington Wizards. Así que para esta temporada ya 2007-2008, los Washington Wizards comenzarían con este quinteto: Stuart Sheldon, Jack Bowman, Wilson Chandler, Chris Webber, Pau Gasol y Brent Barry. Pau Gasol repetiría en el All-Star con 30 minutos, 16 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y el equipo ganaría 143-110 al equipo de Vince Carter. Gilbert Arenas, MVP de nuevo. ¡Qué novedad! Pau Gasol, jugador defensivo del año. ¡Ojito! Que ha promediado 28 puntos, 19,4 rebotes, 2,3 asistencias, 1,1 robos y 2,1 tapones. Locura lo de Pau Gasol, ¿eh? Ya lo merecía. De hecho, entra en el primer quinteto de la NBA, además de estar en el primer equipo defensivo. Los Washington Wizards entrarían séptimos en estos playoffs, ganarían en primera ronda 4-2 a Chicago Bulls y perderían 4-1 contra Atlanta Hawks. Como siempre, Atlanta siempre dominando. Y Memphis campeones de la NBA con Gilbert Arenas MVP. Nada, es que no lo para nadie. Los Wizards en esta ocasión tendrían la posición número 15. Y en la decimoquinta posición los Washington eligen a George Hill. ¡Ojo que Pau Gasol vuelve a abandonar otro equipo! En este caso ya no está en Washington. Vamos a donde ha acabado. ¡Ojo que Pau acabaría en los San Antonio Spurs, siendo media 97! Y ojito porque esta es la plantilla con la que se encuentra Pau Gasol en los San Antonio Spurs. Rayon Rondo, Jamal Cannon, Peja Stojakovic, Jason Maxwell, Pau Gasol, Jason Terry. Cuidado Rayon Rondo, que es media 90 a los 21 años. Gilbert Arenas, el MVP de la NBA, como sorpresa de última hora. Pau no aparecería en ninguno de los quintetos de la NBA, ni siquiera en el defensivo. Y no está lesionado ni ha tenido lesiones. Qué raro. Sus promedios para esta temporada han sido 21,5 puntos, 18 rebotes, 2,5 asistencias, 0,9 robos, 1,9 tapones. Los San Antonio Spurs se clasificarán para playoff en cuarta posición con un balance de 50 victorias y 32 derrotas. Así que vamos a ver cómo se le da a los playoffs porque se enfrentan a los Clippers en primera ronda. San Antonio pasa 4-0 contra los Clippers, pero pierden 4-3 contra Phoenix Suns. Y Denver se lleva la NBA. Tracy McGrady es el MVP de las finales. San Antonio elegiría la posición número 24 en este draft. Pau Gasol bajaría de media y se quedaría en 96 a sus 28 años. Así que este sería el quinteto de los San Antonio Spurs para la temporada 2009-2010 con Rayon Rondo, Jamal Cannon, Peja Stojakovic, Jason Maxwell, Pau Gasol y sexto hombre Jason Terry. Pau Gasol iría de nuevo al All-Star Game, donde jugaría 30 minutos y haría 16 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un tapón. El MVP se lo llevaría Stephen Curry de los Portland Trail Blazers. Ojito que tenemos novedad. Pau Gasol entraría en el primer equipo de la NBA de nuevo e incluso en el primer equipo defensivo. Acabaría con unos promedios de 19,5 puntos, 17,2 rebotes, 2,2 asistencias, 0,9 robos y 1,7 tapones por partido. Y cuidado que San Antonio se ha quedado fuera de playoffs porque ha habido lesiones bastante importantes que han lastrado el equipo durante la temporada. Así que acaban con un balance de 39 victorias y 43 derrotas. Los New York Knicks ganarían la NBA y el MVP se lo llevaría Sharif Abdur-Rahim. San Antonio tendría la posición número 11 de este draft. Pau Gasol subiría de nuevo a media 97 al acabar esta temporada. Y esta sería la plantilla con la que comenzará la temporada 2010-2011 los San Antonio Spurs. Rayon Rondo, Jess Garner, Peja Stojakovic, Jared Dudley, Pau Gasol, Jason Terry. Pau Gasol repetiría en el All-Star con 19 minutos, 8 puntos, 6 rebotes, una asistencia, un tapón. Russell Westbrook se llevaría el MVP. Pau Gasol, jugador defensor del año.
Pau Gasol entraría en el primer quinteto de la NBA e incluso en el primer equipo defensivo. Los promedios de Pau Gasol esta temporada han sido de 19,6 puntos, 18,8 rebotes, 2,2 asistencia, 1,1 robos y 2 tapones. Y San Antonio entra en playoff en tercera posición de la conferencia oeste con un balance de 50 victorias y 30 derrotas y una química del 77%. Cuidado, pinta bien la cosa. San Antonio que ha eliminado en primera ronda 4-2 a manos de Memphis Grizzlies. Detroit se lleva el campeonato. Derrick Rose, MVP de las finales, que está por aquí en Detroit. Pau Gasol vuelve a no estar en el equipo. ¿Dónde habrá acabado? Pues ojito, porque Pau Gasol acabaría en los Houston Rockets con un tal LeBron James y con un tal Blake Griffin. ¿Qué os parece? Cuidado que igual hay anillo este año. La media de Pau sería 97, por cierto, que no lo había dicho. Así que fijaos la plantilla de estos Houston Rockets para la temporada 2011-2012. Mike Bibby, Hans Kramer, LeBron James, Blake Griffin, Pau Gasol y Luther Heath como sexto hombre. Cuidado, ¿eh? Pau Gasol participará en el All-Star haciendo 30 minutos, 16 puntos, 22 rebotes y 2 pérdidas en ese partido. Russell Westbrook sería el MVP de la NBA. Pau Gasol repetiría como jugador defensivo del año. Pau estaría en el primer equipo de la NBA, pero cuidado porque está lesionado con un esguince grave en tobillo de 2 a 4 semanas de baja. Cuidado, los playoffs peligran. Puede que caiga eliminado el equipo en primera ronda. Y Temer está en el primer equipo defensivo de la liga. Pau acabaría la temporada promediando 19,2 puntos, 16,8 rebotes, 2,1 asistencias, un robo y 1,9 tapones por partido. Houston acabaría la temporada regular con un balance de 60 victorias y 22 derrotas que le situarían segundos de la conferencia oeste. Ojito, Houston pasaría de la primera ronda 4-3 contra Denver, pero perdería en segunda ronda 4-1 contra Portland Trail Blazers. El anillo va a tener que seguir esperando. Gana Boston Celtics el anillo y el MVP es Kevin Durant. Terrence Ross acabaría en Houston Rockets en la posición número 27. Pau bajaría a media 96, pero cuidado porque ha llegado Tony Parker al equipo. Así que el quinteto quedaría tal que así: Tony Parker, Hans Kramer, LeBron James, Blake Griffin, Pau Gasol y Jonathan Bender. Pau Gasol volvería al All-Star y haría un partido de 30 minutos, 15 puntos, 11 rebotes, 2 robos, un tapón. Stephen Curry sería el MVP de la NBA. Pau Gasol, jugador defensivo del año. Pau Gasol estaría en el primer equipo de la NBA y también en el primer equipo defensivo. Acabaría la temporada regular promediando 18 puntos, 17,1 rebotes, 2,3 asistencias, 1,2 robos y 2,1 tapones por partido. Houston acabaría la temporada regular como terceros de la conferencia oeste con un balance de 54 victorias y 28 derrotas. Houston pasaría primera ronda 4-0 contra Sacramento, pero caería en las semis 4-2 contra Portland Trail Blazers. Siempre se quedan a un paso. Portland se lleva el anillo y el MVP se lo lleva Stephen Curry. Pau Gasol se mantiene en 96 de media. Y este sería el equipo de los Houston Rockets para esta temporada ya 2013-2014. Tony Parker, Hans Kramer, LeBron James, Blake Griffin, Pau Gasol y Douglas Ryder conformarán la plantilla. Así que vamos a ver qué nos depara esta temporada. Pau Gasol volvería a ser All-Star con 19 minutos, 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 2 tapones. Stephen Curry será elegido MVP de la NBA y estaría en Atlanta Hawks. Ojo, ¿eh? Pau Gasol de nuevo el jugador defensivo del año y Pau estaría en el tercer mejor equipo de la NBA. Ojo cómo ha caído Pau, ¿eh? Pero sí estará en el primer equipo defensivo de la liga. Pau acabaría la temporada promediando 15,5 puntos, 17,8 rebotes, 2,1 asistencia, 0,9 robos y 1,8 tapones. Houston acabaría la liga, la temporada, siendo líderes de la conferencia oeste con 56 victorias y 26 derrotas. Parece que no hay lesiones importantes. Vamos a ver si hay suerte esta temporada. Pues amigos, en la final de la conferencia Utah gana Houston 4-3. Y finalmente, Chris Paul es el MVP de las finales con los Utah Jazz que han ganado 4-2 la NBA.
Pau baja a media 95 ya a sus 33 años. Cuidado que empieza ya a acercarse la retirada y Pau no ha alcanzado ningún anillo, no ha alcanzado a conseguir ninguno. Pues amigos, este sería el quinteto, la plantilla de los Houston Rockets para esta temporada ya 2014-2015. Tony Parker, Hans Kramer, LeBron James, Blake Griffin, Pau Gasol y Douglas Ryder conformarán ese quinteto y el sexto hombre. Así que vamos a ver de qué son capaces estos Rockets y a ver si ya por fin este año consiguen el anillo. Ojo que Pau Gasol no está en el partido de las estrellas, ojito. Y no está lesionado. Kevin Durant se lleva el MVP de la temporada. Pau Gasol, mejor jugador defensivo de la temporada un año más. Pau estaría en el segundo mejor equipo de la NBA y en el primer equipo defensivo. Pau acabará la temporada con unos promedios de 16,2 puntos por partido, 16,6 rebotes, 2,3 asistencias, un robo, 2 tapones. Y Houston acabaría de nuevo líderes de la conferencia oeste con 57 victorias y 25 derrotas. ¿Le valdrá este año para conseguir el anillo? Difícil, porque he visto por ahí la lesión de Tony Parker, que se pierde toda la temporada por un desgarro del tendón de Aquiles izquierdo. Qué mala suerte, ¿eh? Cuidado que Houston ha llegado a la final de conferencia de nuevo, ganando 4-1 a los Lakers, 4-3 a Minnesota y ahora se enfrenta a Utah Jazz. Y Houston acaba campeón de la NBA, cuidado, con Pau Gasol MVP de las finales. ¡Qué locura! Promediando 22 puntos por partido, 16,6 rebotes, 2,6 asistencia, un robo y 1,4 tapones por partido. Don Pau Gasol. Y Pau se vuelve a marchar de los Houston Rockets en este caso, así que vamos a ver dónde ha acabado. Pues ojo, porque Pau Gasol acabará en Los Ángeles Clippers con Dirk Nowitzki y DeMar DeRozan. Bueno, pues este es el poco atractivo, por así decirlo, equipo con el que se encuentran los Clippers de Pau Gasol. Henry Porter, DeMar DeRozan, Travis Waiters, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Olumide Oyedeji. Pau Gasol volvería a estar en el All-Star Game con 33 minutos, 10 puntos, 16 rebotes, una asistencia, un tapón. Chris Paul ha sido elegido el MVP de la temporada. Pau Gasol estaría en el segundo mejor equipo de la NBA y en el primer equipo defensivo. Los promedios de Pau para esta temporada serían de 17 puntos, 16,6 rebotes, 1,3 asistencias, un robo y 1,8 tapones por partido. Los Clippers, lamentablemente, se quedan fuera de playoff con un balance de 36-46. Y los Blazers se llevarán el anillo con un MVP que es Kyle Lowry. Los Clippers en esta ocasión tendrían la elección número 9 del draft. Pau bajaría de media ya 93. Así que la plantilla de los Clippers para este año sería Todd Christie, Tony Allen, Reginald Austin, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Argento Bastiani. Sí, hay muchos rookies ya inventados por esta época, lo cual ya temé, es lógico. El MVP se lo lleva Anthony Davis en los Miami Heat. Pau volverá a estar presente en el segundo mejor equipo de la NBA, pero desaparece tanto el primer equipo defensivo como del segundo. Pau acaba la temporada con un promedio de 20,2 puntos por partido, 16,2 rebotes, 1,5 asistencia, 0,8 robos y 1,5 tapones. Y los Clippers nuevamente se quedan fuera de playoff con un balance final de 35 victorias y 47 derrotas. Charlotte se llevaría el campeonato, con Timmy Miller que ni existe. Pau Gasol bajaría ya su media a media 91, a sus 36 años. Así que este será el quinteto de los Clippers para esta temporada ya 2017-2018. Leonard Powers, Malcolm Dixon, Reginald Austin, no existe ninguno. Solo Dirk Nowitzki y Pau Gasol. Pau Gasol no ha acudido este año al All-Star. Russell Westbrook se llevaría al MVP. Ojo que Vince Carter ha tenido un hijo y está por aquí en la NBA. Objeto. No tenemos a Pau Gasol en ninguno de los tres primeros equipos NBA. Y tampoco lo tenemos en el quinteto defensivo. Y los Clippers nuevamente se quedan fuera de playoffs, con un balance final de 39 victorias y 43 derrotas. De hecho, Pau Gasol, bueno, está lesionado con un esguince grave de tobillo derecho, de 2 a 4 semanas de baja le quedan, pero da igual porque se pierde los playoffs. Denver se lleva el anillo y James Harden es el MVP de las finales. Pau Gasol abandona los Clippers, ya no está por aquí, así que vamos a buscarle. Bueno amigos, pues Pau Gasol acaba en los Golden State Warriors, con un equipo que no da para anillo. Ay, por cierto, Pau baja ya de media 87 a sus 37 años, ¿eh? Bueno, pues ese es el equipo que tiene Pau Gasol en los Golden State Warriors. Ni siquiera voy a mencionar los nombres porque todos son falsos salvo Trey Lyles. Así que, bueno, pues ya estaría, ¿no? Pues el MVP se lo lleva Kevin Durant en los Boston Celtics. Evidentemente, Pau no está en ninguno de los mejores equipos de la NBA. Ni tampoco
en los equipos defensivos. Pau acaba la temporada lesionado con una fractura a la mano derecha de 2 a 4 semanas de baja. Ha acabado con unos promedios de 14,5 puntos, 12,4 rebotes, 1,2 asistencia, 0,6 robos y 1,3 tapones por partido. Aún así, cuidado porque los Warriors han conseguido entrar en playoff por los pelos en octava posición y un balance final de 41 victorias y 41 derrotas. Así que vamos a ver de qué son capaces en estos playoffs. Los Warriors caen en primera ronda 4-3 contra Portland Trail Blazers. Y los Celtics se llevan el anillo con Kevin Durant siendo el MVP. Pau Gasol puede afrontar su último año muy probablemente en la NBA porque le queda este año de contrato y se acabó y ya tiene 38 años, ¿vale? Así que la media que tiene actualmente es de 84, que no está nada mal, y va a afrontar ya la que es la temporada 2019-2020. Bueno, pues en el quinteto de los Warriors el único que existe ahí es Tobias Harris y Pau Gasol. Vamos a ver qué tal será esta temporada. Temporada ya 2019-2020. Evidentemente Pau Gasol no va al All-Star. Kevin Durant se lleva el MVP de la temporada. Evidentemente no está en ninguno de los mejores equipos de la NBA y tampoco en los defensivos. Pau Gasol acaba la temporada con unos promedios de 12,1 puntos, 12,6 rebotes, 1,1 asistencia, 0,5 robos y 1,5 tapones por partido. Los Warriors entran en playoff de nuevo por los pelos en octava posición con un balance de 43 victorias y 39 derrotas. Así que vamos a ver de qué son capaces en estos playoffs. Los Warriors caen eliminados 4-0 contra Los Ángeles Clippers, así que se acaba el sueño muy probablemente del último año de Pau Gasol. Los Clippers se llevarán el anillo con un Leonard Powers que ni existe, que es el MVP de las finales. Y ahí está, amigos, Pau Gasol se retira de la NBA con media 82 tras 18 años en la NBA. Tremendo, tremenda carrera. Así que vamos a ver, amigos, ¿qué ha conseguido Pau Gasol en esta simulación de qué habría pasado si Pau jamás hubiera sido traspasado de Atlanta a los Memphis Grizzlies en el día del draft? Bueno, pues ahí lo tenemos, campeón de la NBA ha sido una vez, All-Star 12 veces, primer equipo de la NBA 6 veces, segundo equipo de la NBA 5 veces, tercer equipo 2, jugador defensivo del año 6 veces, primer equipo defensivo en 8 ocasiones, segundo defensivo en 2. Ese ha sido el historial de los premios de Pau Gasol. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así, si queréis más en el futuro de este estilo, pues simplemente reventar el botón de like. Por vuestros comentarios, os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal para no perder nada, que estamos a punto de los 200.000 suscriptores clicando por aquí. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte mes a mes del canal. De verdad, sois enormes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.